Cuéntame, Berna, ¿seguimos en la actividad musical en la Plaza Hidalgo, en la calle 8? Todavía seguimos ahí. Ahí están, hoy van a estar ahí al rato. Vamos a estar ahí. ¿Un ratito? Sí. Un ratito más y vamos a ¿Qué dice Gustavo? ¿Todo bien? Ahí todo andamos. Bien, todo tranquilo, aquí estamos. Ahora con un nuevo integrante, el sobrino de... Sobrino de Berna. De Berna. Este muchacho, ¿cómo se llama usted? Me llamo Fernando. Fernando, ¿ya cuántos años con la música, Fernando? Y, pues apenas llevo un año. Pero le gustaba desde antes, ya sí, como quieran. Desde muy chiquillo. Ándele, pues, tocando con su... Con mi abuelo. ¿Abuelo? ¿Es su abuelo? ¿Su abuelito? Sí. Ándele. Desde muy temprana edad. Bien. Sí. ¿Y hay algún otro músico en la familia, no? Hay otro músico que él también ahí vaya. Ándele. Sí, ahí vaya también. Está bueno. Siendo los primeros que vi. Bien. ¿Pero usted fue el que empezó con la música, Berna? No. No, mi papá. ¿Alguna persona? ¿Su papá? Mi papá. Ándele. Él, ya por los 50, de los 50. Ah, ya hace años entonces. Sí, él empezó a tocar. ¿Y a usted le nació la música viéndolo o qué? Pues me lo inculcó él más que nada. Ándele. Porque me empezó a tocar la música y pues ahí fue donde aprendí. Bien. ¿Gustavo, en la música con alguien de familia o no? No, bueno, empecé con mi hermano, ¿verdad? Ándele. En las cantinas ahí empezamos. Y ahí fue dándole el gusto, pero sí, ya le gustaba desde pequeño algo de la música, ¿no? Sí, desde ¿no? pequeño yo cantaba en la sierra. Solo, ¿ah, sí? Ándele. En Jaumabe me dice que sí, usted... Jaumabe, en la sierra, en el ejido 20 de abril, municipio de Jaumabe. ¿Cerca de Jaumabe, rumbo a Tula, no? Entre la sierra ahí, de Jaumabe, entre la sierra. Ándele. Entre Yera y Jaumabe queda ¿a poco antes para ese lugar? ¿Para adentro, entonces? Sí, en la sierra allá arriba. Ándele. Bien. Bien, pues vamos a estar aquí en el convivio. Sí. Gracias, joven.